Buenas tardes, amigos. Estamos en una transmisión más de Pláticas del Surco y la Milpa. Y hoy tenemos un invitado, como todos los que vienen a este programa, tratamos de que sean pues personajes, vamos a decirlo así, que hacen por la cultura, ¿no? Y que bueno, son trascendentales, ¿no? Yo quiero agradecerle a Eduardo Soto, el Metiche, por aceptar la invitación. Gracias. Tú ya eres como parte del paisaje, compadre, ¿no? Hay otros dos que tres que son del paisaje como de Cuautla, pero ya Eduardo Soto es famosísimo, además, no solo por andar ahí en las calles, sino por sus excelentes caricaturas de las que vamos a hablar. Pero antes de iniciar de lleno con nuestro invitado, quiero hacerles una atenta invitación para que este sábado, en punto de las 12 del día, nos acompañe a la segunda sesión de las Jornadas de Historia Zapatista, que en conmemoración del centenario luctuoso del general Zapata, pues estamos llevando a cabo en el Museo Casa Zapata. Vamos a tener en esta ocasión al doctor Rafael Hernández, que nos va a platicar sobre el asesinato de Emiliano Zapata y la campaña presidencial de 1920. ¿Quién es el doctor Rafael Hernández? Bueno, nada más y nada menos que es el director de la Fototeca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, estas conferencias son gratis, ¿no? Para incentivar un poco a la población, a los alumnos. Se va a estar entregando una constancia de participación con el 80% de asistencias. Entonces, pues los esperamos el sábado a las 12 del día en el Museo Casa Zapata para que escuchemos al doctor Rafael Hernández, que viene del INER, y nos platique sobre el asesinato de Emiliano Zapata y la campaña presidencial de 1920. Vamos a pedir a la producción que nos mande al primer corte para entrar de lleno con nuestro invitado, Rubén Eduardo Soto Díaz. ¿Quieres dar más rendimiento a tu negocio, servicio o producto? ¿Deseas concretar tus sueños e ideas? ¿Sabes que tu negocio tiene el potencial, pero no sabes cómo explotarlo? ¿Sabías que la publicidad en línea puede incrementar exponencialmente tus ingresos? Al publicitarte online, ahorras costos de personal, stock y tienes un mejor control de tus productos, inventarios y ventas. Con nosotros, puedes tener un alcance inesperado, incrementar tu número de clientes y ventas. Puedes tener los grandes beneficios de un trabajo de calidad y profesionalismo a un costo accesible y cómodo. Pero sobre todo, la mejor inversión para tu negocio. En Arroz y Caña, tu plataforma, te brindamos la mejor calidad en diseño de imagen, producción audiovisual, social media, diseño web, eventos sociales e imagen pública. Arroz y Caña, tu plataforma. Bueno, muchas gracias por vernos y ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestro invitado. Yo lo conocí hace mucho tiempo en el Museo Casa de Morelos, cuando él iba a las exposiciones y a, ¿no te acuerdas? ¿Eh? Sí, bueno, no. Cuando iba a las exposiciones y bueno, ha sido una persona activa, ¿no? En el quehacer cultural de Cuautla. Él es Rubén Eduardo Soto Díaz, alias El Metiche. Exactamente. Eduardo, te agradezco que estés aquí en este programa para platicar de tu trabajo, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Pues es un honor estar aquí en Arroz y Caña. Yo hasta creía que era un restaurante donde vendían buen chupe de caña o algo. Pero no, veo que es una pues es una plataforma, ¿no? Muy interesante. De jóvenes muy inquietos, pero... ¿no? Qué bueno, me interesa mucho trabajar. Estar en contacto con los jóvenes, porque eso obviamente nos renueva cada vez, ¿no? Así es. Pues sí, estoy a tus órdenes, tú dime y yo te contesto. Rubén, primero, eres ¿de dónde eres? Porque esa es como la sí, pregunta, ¿verdad? ¿No? Porque, bueno, luego vemos a los personajes, pero queremos saber un poquito más, ¿no? De tu cuestión personal, ¿de dónde eres? Mira, yo soy patriota. Ajá. Patriota. Doblemente. ¿Tienes doble nacionalidad? No, doblemente, porque yo nací el 16 de septiembre. Ah, mira, exacto. De 1957. ¿En dónde? Soy en la calle de Trujano.
Aquí eres cuautlense, o sea, eres 100% travesía. Todavía mi mamá, todavía nací de partera. Ah, yo también. Entonces, como decíamos antes, ahí tienes el ombligo enterrado. Sí. Sí, es cierto. Exactamente. Era una tradición. Una vecindad que está ahí en la calle Trujano, entre 2 de Mayo y lo que era la Casa Blanca, ahí nací. Y por azares del destino me fui a descomponer a México. Vamos a pedirle a Juanito, precisamente porque tenemos una fotografía. Ahí estás, híjole, muy joven, ¿no? No, pues ese que cuando te fuiste a descomponer a la Ciudad de México. Ahí no, fíjate que esa foto es de cuando terminé la carrera de geólogo. A ver, exactamente, es lo que a veces luego no sabemos, ¿no? Tú eres caricaturista por hobby, pero tú tienes tu profesión. Sí, yo soy geólogo del Politécnico. Ah, mira. Esa foto es de 1980, estamos en el Palacio de Bellas Artes con mi carnal. Lo que pasa es que toda la carrera la pagué dibujando, ahí viene la cosa. Mira, entonces yo tenía que trabajar para mantenerme, y sobre todo en el Distrito Federal, tenías que sacar para las tortas, para los pasajes, claro. Y tuve la oportunidad de trabajar dibujando. Pero lo más importante es que fue publicando, que eso es lo más interesante. Yo empecé a publicar desde 1975. ¿Cuántos años tenías, Rubén, ahí? Estaba yo por cumplir 18 años. 18 muy años, joven, ¿no? Sí, sí. ¿En dónde publicabas? Hay una revista que se llama Insurgencia Popular. ¿Todavía existe? No. Pues la fundó Heberto Castillo, no, pues el gran ingeniero. Que por ahí tenemos una foto con Heberto Castillo. Sí, el gran ingeniero. Pero bueno, ahorita vemos. Vamos a ir ya viendo. Sabes tú. Ahí empecé a dibujar, se llamaba Insurgencia Popular, y ahí estaba Ríos, Naranjo, Magú, Elio Flores. O sea, todos los pesados de la caricatura. O sea, que te tocó con la sangre pesada la caricatura. Sí, les aprendí muchísimo, fueron para mí mis maestros. Claro. Porque esto de la caricatura, tú sabes, esto es un trabajo autodidacta. O sea, no hay una universidad o una escuela donde yo quiero ser caricaturista, no existe, ¿no? Ajá. Entonces es un trabajo de autodidactas precisamente, y tienes que conocer a los grandes para que se te pegue un poquito, ¿no? Y a mí me tuve esa gran oportunidad. De ahí, de esa revista, hubo una que se llamó Interview. Esa sí me tocó. Era, toda era, vida, era de donde las mujeres salían con la pechuga de fuera. Sí, ¿verdad? Sí, era como El Caballero. Sí, eso, ¿no? Pero era una revista española hecha en México, y ahí estaban los caricaturistas que trabajaban en Insurgencia. Lo principal de Insurgencia es que no existía ni La Jornada, ni Proceso, ni Milenio, ni nada. O sea, los únicos espacios para hacer caricatura política de combate eran como Insurgencia. ¿Por qué había cierta, vamos a decirlo, represión en los medios? Ah, porque no había, pues estábamos saliendo, había terminado Díaz Ordaz, estaba terminando Echeverría. Todavía era un régimen, vamos a decirlo, duro. Sí. Entonces, te digo, ¿por qué no había? Pues no había nacido Proceso, no había nacido La Jornada. ¿Por qué no había? Porque ni siquiera estaban en los planes de nacimiento. Entonces, esa revistita era así como una isla de libertad. Entonces, los caricaturistas hacían cola para colaborar. Entonces, primero Ríos, luego Naranjo, luego Flores. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar diseñándola. Entonces llenaba todos los espacios donde había huecos. Tú eres el diseñador de esa revista. Con mis caricaturas llenaba todos los huecos. Entonces yo salía en todos los números y los grandes eran los que hacían cola. Entonces ese fue mis inicios en la caricatura. Eso es como, vamos a decirlo exacto, eso es como parte de lo que tenemos que preguntar. Tú eres geólogo, ¿no? Sí, del Politécnico. Terminaste tu carrera. Sí, trabajé 8 años haciendo planos. ¿En dónde? En el INEGI. Había un área de geología. Todavía existe, ¿no? En el INEGI. Sí, existe. Se fueron mis cuates a Aguascalientes, allá está la sede. Y hay un área de geología. Entonces yo estaba en cartografía, hacía planos geológicos. Entonces tuve la oportunidad de conocer pues casi media república, ¿no? Oaxaca, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí, haciendo los planos, tomando muestras. Y era padrísimo porque eran casi 20 días de campo por 10 de oficina. Además, pues viajabas y conocías. Ah, claro. Y en ese, yo que no sé ahorita si se podrá, pero nosotros salíamos con un chofer nada más y nos quedábamos, acampábamos a donde nos cayera la noche, ¿no? Yo creo que ahorita sería muy difícil. Por ejemplo, toda la costa de Michoacán que la trabajé, imagínate. Bueno, pero no tocó eso. Eso que mencionas sí ha pasado, por ejemplo, hay compañeros arqueólogos que sí les ha pasado que van al campo y los asaltan. Pero bueno, eso es parte. Sí, estamos viviendo otra situación diferente a la de hace algunos años. Sí, claro. Le voy a pedir a la producción que nos ponga la foto 2 porque
Ahí mi compadre como que está muy subversivo. ¿Qué es eso? Esa foto, bueno. Eres actor también, ¿no? Me imagino. Andaban ahí reclutando gente en el mercado para hacer la película del potrillo. ¿Cuál? ¿En serio? ¿Saliste en la película de Arau? Sí, ahí pueden ver este cuadro por cuadro. En un cuadro debo de estar por ahí. Dígate eso, no sé. O sea que también eres actor. Hay extra. Nos pagaron, ¿qué? 300 pesos bueno, por pero día. Ya saliste en la película ahí. O sea, no cualquiera sale en la película. Ese rifle es de Plastimars, ¿no? No, además es compadre, la pegas, ¿eh? O sea, no. Ah, no, claro, porque a todos los maquillaban, los ponían medio. Les pintaban de bigotes, los ponían medios mugrosos, les ponían guaraches y así. Tú más bien pasalento, ¿no? Tú ya estás. Fíjate. Esa foto es de clásicas de esa sí, ¿no? época. De, a ver, esta que estamos viendo, gracias a la producción, sí. También haces. Vamos a decirlo, caricatura política. Sí, ¿no? Pues así me inicié y así yo creo que voy a terminar haciendo caricatura política dentro de otras cosas, ¿no? Entonces aquí está. La rezamos bonito porque esta es muy actual. Dice: encantado de liberar a Venezuela, pero necesito para la gasolina, ¿no? Así, igual que nuestros judiciales, ¿no? Sí, ¿no? Y es el guachicoleo internacional. Sí, ¿no? Es sobre la posible invasión de Sí, pero de Estados Unidos, ¿por qué eso? Van claro, sobre el petróleo. Entonces, claro. es igual, aquí dicen los judiciales, ¿no? Pues sí, le ayudo, sí, pero pues coopere para la gasolina, ¿no? Sí, Eduardo Galeano, que todo el mundo, bueno, digo, mucha gente lo conoce, decía... En tu calle. Le decía, por favor, Estados Unidos, no me salves, ¿no? Porque llegaban y bombardeaban y destruían todo, ¿no? Sí, sí. Esas cosas se ven en YouTube. Pueden ponerle Soto Caricaturista y tenemos más de mil videos. La página de YouTube de Soto Caricaturista tiene más de 6 millones de visitas, imagínate. Tiene sí, por eso yo decía, y por eso qué bueno que aceptaste estar acá, porque yo conozco tu trayectoria ya más o menos como de 25 años, ya me tocó. Ah, ¿no? Caray. Y sí, veo que además eres cuautlense, pues, ¿no? Sí, eres nativito de aquí, ¿no? Ah, mira, qué tal. Esta padre está muy padre. Esta es una conferencia. Exactamente. Que dimos tú estás muy activo no solo en Cuautla, o sea, estás como representante de la caricatura cuautlense, pues estás en varios lados. ¿Qué estamos viendo ahí? Aquí es una conferencia en el Museo de la Ciudad. Ahí está, bueno, es uno de los reporteros de proceso que está llevando la mesa. ¿Quién es ese reportero? No me acuerdo de él, pero el que sigue es está ahí un compañero caricaturista de Coahuila y luego sigue un caricaturista de Ecuador. Eso era un encuentro internacional de caricaturistas. Ahí hay otro que está en París. En fin, me invitan por los dos lados, ajá, como caricaturista político, ajá, y por el trabajo de promoción del museo, o sea, siempre... Sí, de lo que vamos a hablar un poquito sí, más. Sí, claro. Entonces es muy interesante de que tiene repercusión ya nuestro trabajo un poquito más allá de la colonia de San José, ¿no? Sí, ¿verdad? Es lo que te iba a preguntar. A ver, entonces, el panorama, ¿tú cómo ves el panorama, vamos a decirlo, de la caricatura morelense, vamos a decirlo así? Sí. Tú eres cuautlense y obviamente tienes tu personaje, que también del que vamos a hablar ahorita. Metiche. Entonces, sí. El metiche, claro. Pero vamos, ¿qué nos puedes decir sobre este panorama de la caricatura propia del estado? Fíjate que, bueno, hay un colega que se vino a Morelos, o no sé si es de Morelos, pero el caso es que ya es más morelense que los jumiles, chumiles, Que los guajes. Era desde los 60, 70, ya era un gran caricaturista. Hay otra camada de jóvenes caricaturistas que trabajan en los periódicos nacionales, como Omar, como Miguel Ángel, uno que estaba en La Crónica, otro en el Universal. Y párale de contar, o sea, nada más están los de Cuernavaca, algunos de Cuernavaca, y en Cuautla, pues apenas no ha habido todavía compañeros cuautlenses que se animen a tomar los periódicos nacionales por asalto. Y como van las cosas, cada vez es más difícil, nos estaba platicando. Bueno, siempre es muy difícil trabajar en un periódico porque los que llegan no se salen hasta que se mueren. Ahí tienes a Rogelio Naranjo, el más grande de los caricaturistas mexicanos. Cuando yo era chavo, estaba en el Universal. Y se murió en el Universal, o sea, nunca hubo un espacio, o sea, para que alguien renovara. Pues, entonces es muy difícil, todos mis amigos de La Jornada. Magú.
Magú, el Fisgón, pues están desde que se fundó la jornada hace más de 30 años, ¿no? Sí. Y nunca se van a salir. Hasta sí, pues que no, son... Exacto. Es entonces, como, no hay. Es lo que yo decía hace rato, es, son como parte ya del paisaje, ¿no? Sí. Son, a mí me encantan están sus. Están inventariados. ya tienen número de inventario. A mí me encantan sus monos feos de Magú, por decirlo, ¿no? Sí, Magú. Magú, fíjate, llegó a dibujar a Insurgencia Popular. O sea, Kempch, que ahora también sale. En, llegado a dibujar a Insurgencia Popular. Hay otro morelense que se fue a Nueva York, se llama Fego. También se inició en Insurgencia Popular y allá es muy famoso en Nueva York. Fíjate, o sea que exportamos. Bueno, exportamos. Sí, Morelos, sí, es este, material de exportación. Sí, tiene. De los actuales, ahorita, Eduardo, ¿quiénes quedan? Vamos a decirlo, de los caricaturistas morelenses que están en el estado. Ah, pues te digo, está Omar. Ajá. ¿De dónde publica? Bueno, publicaba en el Universal. Ajá. Creo que está ahorita en el Diario de Morelos. Bueno. Está Miguel Ángel, que está en La Jornada y estaba en Crónica. Y tenemos dos ahí ya. Está uno que. Ay, pues ya. Bobadilla. Hay un Bobadilla que trabaja en lo que se llama La Opinión. Tres. Y ya. Y Eras, que trabaja Pues ya, y tú, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, está muy pobre el panorama, ¿no? Digo, comparado con Veracruz, que debe tener como 12 caricaturistas o ¿a qué pues crees no que, hay mucho. ¿A qué crees que se deba? ¿A las cuestiones políticas o a qué? Lo de la caricatura política, ajá, que no haya mucho. Bueno, ¿no? en general, la parte de la caricatura. Sí, mira, yo, por ejemplo, trabajé en todos los periódicos de Morelos, pero de todos me corrían. ¿Por? Es que es muy difícil tener una opinión personal particular en un periódico. Los dueños de los periódicos quieren utilizar a los caricaturistas para joder a quien le van a sacar un contrato o a quien se moche con algo, ¿no? Entonces eso a mí nunca me gustó. Entonces yo le decía, cuando me pedían una caricatura de ese tipo, le decía, no, sabes que yo no hago esas caricaturas, tú dime un tema y yo te hago una caricatura de un tema. Entonces lo único que me decían, bueno, entonces ya aquí ya no lo necesitamos, digo, pues, ni yo menos. Por eso nace el Metiche, sí. Por eso nace el Metiche. El Metiche es de las pocas revistas locales, estatales. Sí, te nos platicas. Que tiene toda una trayectoria desde el 85 a la fecha, que no ha dejado de salir. Así es. Entonces, yo creo que. Vamos a pedir a la producción que nos ponga la imagen. ¿Sí? En los estados, yo creo, ajá, que. No sabemos, pero seguramente debe haber también publicaciones. La 6, Juanito, por favor. Publicaciones esa. Locales. Ajá. Donde se recupere la. Pues ahora sí, la crónica de cada estado. Claro. ¿No? Que en este caso, el Metiche, pues es una crónica, digamos, muy particular desde Morelos, pero tiene una visión nacional, más amplia. Sí, eso vamos a hablar un poquito después. Estoy cuando pusimos la imagen, porque a mí me tocó de niño leer a Tagua, ¿no? Sí, Tagua. ¿Qué nos puedes decir del panorama más o menos nacional de la caricatura? Porque muchas de las bueno, personas es que ya se están... Son dos cosas, ¿no? Ajá. Una cosa es la caricatura y otra cosa es la historieta. A ver, explícanos un poco. La caricatura tiene sus pros y sus... bueno, tiene sus fans. Hay caricaturas de derecha, como las de Calderón, por así decirlo, que se la pasan criticando al PG. Y están mis cuates de Los Chamucos, que se la pasan alabando al PG, ¿no? Exacto. O sea, Rius, pues era obviamente de izquierda, ¿no? Así, ¿no? Y los del PAN, pues, no lo podían ni ver. En el caso de la historieta es muchísimo más amplia, como es de entretenimiento. Estamos viendo la imagen Atagua, eso es parte de la historieta. Esa es parte de la historieta, son historias para de ficción, de fantasía, que las admiran de todos los niveles, pues seas fascista, narcisista o socialista, o sea, tienen... Esa es la bondad y la ventaja de la historieta de... Pues es de evasión y de entretenimiento, ¿no? Pero dentro de todo eso tienen un bagaje cultural que se te va impregnando. En el caso de Tagua, Tagua pues nació inspirado obviamente en Tarzán, pero en México las ventas de Tagua llegaron a súper... ¿Era como el Tarzán mexicano, vamos a decirlo así? Sí, porque su esposa era devota de la Virgen de Guadalupe y ¿Quién dibujaba Tagua? Explícanos. Joaquín Cervantes Basurco. ¿Tú lo conoces? Exactamente. Sí. Precisamente por eso puse esa imagen, porque para allá vamos un poquito, ¿no? Primero explícanos que esta parte de la historieta. Sí, entonces México tuvo una producción enorme de historietas. Uh-huh. O sea, México es un faro de luz a nivel internacional y mundial, aunque ahorita nosotros ni siquiera sepamos. Ahorita
tú dices historieta y los jóvenes entienden cómics, entienden mangas y entienden animes, pero ya historieta para ellos... Son completamente diferentes. Sí. Pero en México fue el primer lugar en el mundo donde hubo diarios de historieta. ¿Te imaginas un diario de historietas de más de 60 páginas exclusivamente de historietas? Eso se dio en México y no era uno, eran por lo menos 5 diarios. ¿Y tú has visto un diario sin publicidad? No. Los diarios mexicanos de historietas no tenían un centímetro cuadrado de publicidad. ¿Qué diarios eran, Eduardo? Sus contenidos era el Pepín, el Chamaco, el Paquín, el Pinocho. Eran cuadernillos que traían historias continuadas. Los niños que leían esas estaban leyendo por lo menos 10 novelas gráficas al mismo tiempo. O sea, como si las estuvieran leyendo por fascículos o por capítulos o como fue el folletín, ¿no ves? Que así se publicaban las grandes novelas, ¿no? Exacto. Por entregas. Eran entregas. Y las novelas del Pepino, del Chamaco, podían llegar a tener hasta 2,000, 3,000, 4,000 páginas. O sea, eran verdaderas novelas gráficas. Y eso se dio en México, ¿no? México ha aportado muchísimo. Sí. Y de ahí que en México, en Morelos, el único museo de historietas. Sí, vamos de toda para allá un poquito. Mexicana. ¿Qué te iba a comentar? Sí. No sé cómo andemos de tiempo, Juanito, para que entremos a platicar con Eduardo de tu personaje, ¿no? De Metiche. ¿Alguna vez me comentaste de quién era el Metiche? Este personaje, sí, cuautlense, ¿no? Cuéntanos un poco, vamos a pedir a la producción que nos ponga la imagen, porque es como un personaje muy propio, ¿no? Sí, propio, sí, sí. No de Cuautla, sino como de Morelos, ¿no? El sombrero, sí, sí, el bule, el calzón machete, de manta, el manche. Para cortar caña. ¿Quién es el Metiche como personaje, Eduardo? Sí, fíjate, el Metiche nace precisamente por eso. ¿Por Metiche? Cansado de trabajar en los periódicos y que te corran y de que dije, bueno, pues yo puedo hacer un... Claro. Pues yo las diseñaba, yo hacía revistas, ¿por qué no voy a hacer una? Claro. Y entonces decidí hacer, y ya es cuando te metes, bueno, ¿qué nombre va a tener? Bueno, pues estaban de moda las historietas, dije, pues tiene que haber un personaje. Entonces, los periodistas de los menos que tachan son de metiches, ¿no? Bueno, entonces dije, no, pues el Metiche. Entonces, el Metiche nace precisamente en 1985. Entonces ya tienes, ¿qué? ¿Cuántos años? Ahí échenle cuentas, chingamadras. Entonces, nace en un aniversario del... Plan de Ayala. Exactamente, sí me habías comentado. El Metiche va a la firma del Plan de Ayala junto con su cuate y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer hasta Puebla? Dice, bueno, pues es que agarra la onda, ¿no? En Morelos está todo lleno de soldados, ¿no? Y la Sierra de Poblana, pues allá quién se va a parar. En Ayosuzla. Entonces allá van y Montaño les lee el Plan de Ayala y todo, se les enchina el cuero y están muy emocionados. Y luego cuando Zapata le dice, bueno, pues los que no tengan miedo que pasen a firmar. Que la versión oficial, la versión oficial es como muy light, ¿no? La oficina verdadera es mucho más fuerte, que no la podemos decir aquí, ¿verdad? Porque... Y ya el Metiche dice, no, pues yo creo que hasta aquí le para. No, que a firmarle, cabrón. ¿Pero por qué? Pues ¿para qué anda usted de Metiche, cabrón? Ahora firma. Sí. Su compadre, y ya firma. Y entonces, ahí nace el Metiche como personaje. Después va a tener una participación porque se encuentra con los personajes de Ríos. Ya en el número, ese fue el cero, ya en el número uno conoce a los personajes de Ríos. Bueno, entonces vamos a primer corte. El Metiche nace por Metiche por para Metiche. Ir al plan a firmar el Plan de Ayala. O sea, ¿él sabía que iba o fue en la bola? Como no, ya no, ellos ya estaban en armas, ya. Zapata mandó a llamar a todas las gentes que estaban alrededor cerca, que se juntaran porque tenía algo importante que decirles. Y era la presentación del Plan de Ayala. Y ahí va el Metiche a firmarlo. Ahí va el Metiche, sí. Bueno, vamos con el segundo corte del programa y regresamos para seguir platicando con Eduardo Soto, alias el Metiche. Yeah.
Chicaña, tu plataforma. La Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec de la UAM convoca a todos los interesados en ingresar a las carreras de Licenciatura en Docencia y Licenciatura en Enseñanza del Inglés. Te invitamos a registrarte en www.uam.mx. Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en carretera Jonacatepec-Tepalcingo sin número, municipio de Jonacatepec, Morelos. Para mayores informes, comunícate al teléfono 01-735-355-2110. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por una humanidad culta, una universidad de excelencia. He estado en Mérida, igual. Bueno, estamos de regreso para seguir platicando con este personaje que yo insisto, como que ya es parte del patrimonio coautlense, porque siempre lo vemos por ahí. Eduardo, tú tienes un museo de la caricatura. Explícanos un poco quién fue Basoco, ¿no? ¿Por qué se llama Basoco? ¿Y por qué se llama Basoco? Bueno, el museo en realidad es Museo de la Caricatura y la Historieta. Ajá. En México existe el Museo de la Caricatura, que es de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Yo soy caricaturista, miembro de esta sociedad. Pero no quieren entrarle a la recuperación de la memoria histórica de la historieta. Dicen que ¿Quién es? Los mismos compañeros caricaturistas. se sienten rebasados por la historieta. Sienten que si le abren espacio a los historietistas, pueden... ¿Sí? Bueno. Así se siente, ¿no? Bueno, el caso es que nosotros estábamos pugnando porque exista un gran Museo Nacional de la Historieta. No existe. El único museo de toda la República Mexicana especializado en historieta mexicana está aquí en Anenecuil. Vamos a pedir a la producción que nos ponga Juanito. Bueno, primero eso es una... Está bien, Juanito. ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Fanzine? ¿El Metiche? Ajá. Entonces es una publicación que todavía existe. Pues sí, es... en este caso, ahí tienes a don Emeterio Pantaleón, si te acuerdas de él. Sí, claro que sí. Estaba ya cumpliendo él 100 años, lo entrevisté. Todo lo que él me platicó de su vida de niño, lo transformé a una historieta. A una historieta. Sí, y lo publicamos en el Metiche. En el Metiche. Sí, bueno, te decía, así está el museo. ¿Por qué se llama Basoco? Uh-huh. Joaquín Cervantes Basoco fue el... Joaquín Cervantes Basoco. Yo lo invité para que inaugurara el museo. ¿Todavía te...? Sí, lo vio. Sí, vino. Vino el que dibujaba el Memín Pinguín, Sixto Valencia, el creador de Tagua, Joaquín Cervantes Basoco. El creador de Fantomas estaba ahí también, Rubén Lara, y el creador de casi todos los personajes de Lágrimas, Risas y Amor, ¿te acuerdas? Sí, claro, esa se considera que historieta o... Son historietas, ajá, pero hechas con una calidad que parecen, claro, de fotografía. Esa técnica que inventaron los mexicanos para el mundo del cómic se llama medio tono. A ver, explícanos un poco de eso. Eso es propia mexicana, ¿no? Sí, los mexicanos lo inventaron. No existe otra ese formato de historieta en otra parte del mundo. Ese era un tono medio oscuro, ¿no? Sí, claro, los originales son carboncillos, o sea, ajá, los originales son grises, negros, todo eso, pero se imprimía en sepia. Entonces, ajá, el papel medio amarillentoso y el sepia le daba así un eso tono es particular muy melancólico, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Por los mismos temas, ¿no? Pues era la época del blanco y negro, claro, del cine. Sí, además, sí, a veces se nos olvida que hay que insertarnos en un contexto más amplio, ¿no? Sí, sí. No. Y además eran los materiales, vamos a decirlo, no sé si el alcance, ¿no? Sí, porque imprimir a colores, pues claro, eso significa imprimir sobre una misma página en ese entonces cuatro veces. Sí. Imprimías una vez por cada salía color. Salía muy caro. Entonces, y además se movían los colores, o sea, no siempre. Entonces se disfrutaba mejor una publicación de sepia. Con ese formato, risas, o como el Memín, que una colores como las de Novar o las de Arte, entonces, porque a veces se movían. Y, claro. Bueno, pues esa es una aportación de México al mundo, me dice. Sí, el medio tono. Otro que aportó, fíjate, es la fotonovela y el, ajá, fotomontaje. ¿Te acuerdas que Santo? Sí, cómo no, yo los compraba. Después lo usó Batman, ¿no? Para su programa de televisión que ponían los sí, entonces, es cierto. Y el Santo ya los utilizaba. Ya los utilizaba, sí, ahí nacieron prácticamente. Sí, esas historietas que, bueno, ya no les tocó a los jóvenes del que vendían del Santo, ¿no? Sí, sí. Bueno,
Bueno, pues el señor Joaquín Cervantes Basoco, antes de fallecer, nos dio en resguardo todo su acervo. Tú tienes, por eso el museo se llama así. Joaquín Cervantes. Porque este señor te dio a ti como resguardo. Como resguardo. Siguen siendo de la familia, claro. Pero están en el museo. Claro. Son pues miles de dibujos, sí, claro. Algunas portadas a colores. Le vamos a pedir a la producción que nos ponga la fotografía 11 de Juanito, nos saltamos hasta esa. Porque estamos viendo ahí, ¿dónde está el Museo de la Caricatura y de la Historieta? Ándale, el museo está en la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar. En Anenecuilco. Tierra del jefe. Dentro de esta Casa de la Cultura hay un espacio para el museo. De hecho, la Casa de la Cultura está conformada, bueno, la administró una asociación civil que se llama Movimiento Cultural Coronel Francisco Franco Salazar, de la cual la presidenta es la compañera Brianda, ¿no? Azahael. Uh-huh. Y yo soy el secretario de la misma asociación civil. Entonces, más o menos la que sustenta el museo, la Casa de la Cultura y las actividades que ahí se... Sí, es una labor titánica por parte de Brianda y todo el equipo que lo conforman. Pero es importante saber que el único museo de la caricatura y de la historieta está en San Miguel Anenecuilco. Exactamente, y estamos pugnando porque existan más museos en la República, hombre, pues en México, en la Ciudad de México debe haber el Museo de la Historieta en la Ciudad de México. Sí, dices que no lo hay. No, y también estamos pugnando porque la historieta sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial, claro. ¿No? Porque pues obviamente que también es un patrimonio cultural documental. Pero lo que queremos, una de las por donde se empieza, es que sea declarado como patrimonio cultural inmaterial. Y eso lo puede hacer los estados, fíjate, o en este caso el distrito, la Ciudad de México, uh-huh. No necesitan pasar por los congresos. Es un decreto que nada más dicta el jefe de gobierno o como se llame ahora. Sí, correspondiente. Sí, pues se ha declarado patrimonio cultural a los mercados, ¿no? A la lucha libre, hasta al perro, el xoloitzcuintle, sí. Lo dedicaron. Entonces la historieta mexicana tiene muchos puntos a favor. ¿Qué se podría hacer, Eduardo? Ahorita... Pues en esta cuestión de los museos, ¿qué considerarías tú que fuera como el siguiente paso para, en este caso, pues impulsar el Museo de la Caricatura en Anenecuilco? Sí, mira, nosotros lo que estamos proponiendo es un proyecto nacional, que inclusive para presentárselo a nuestro gran amigo el PG. Es un proyecto nacional donde exista, bueno, el reconocimiento a la historieta, claro, como patrimonio cultural, que existan museos, y si no se puede haber un museo, en los museos donde ya existan, que se asigne un área, un lugar es para que la gente conozca la historia de la historieta, cómo ha evolucionado. La historia de la historieta, claro. Personajes, tramas, todo eso que ha aportado México al cómic mundial. Entonces eso se puede hacer en abriendo salas. Lo único que necesitamos son imagen e información. Ahorita con toda esta cuestión digital lo podemos tener. Como que es más sencillo, problema, ¿no? se ha facilitado las cosas, ¿no? Sí. Entonces ahorita ya iniciamos con la formación del Consejo de la Historieta Mexicana. Ajá. Los sobrevivientes de la historieta y los familiares de los historietistas muertos, estamos invitando, ya se inició, ya se está conformando este consejo. Precisamente estuvimos en Mérida. Sí, lo que te iba a preguntar, fuiste a Mérida, ¿no? Sí, fui invitado a Mérida 4 días, ya sabes, avioncito, hotel y todo. Excelente. Para hablarles del proyecto de trabajo, nuestro museo, claro. Todos los chismes que aquí acaban de escuchar. Entonces, esa es una, y hay otra organización muchísimo más amplia de simpatizantes que se llama, es una red de apoyo al consejo, donde pueden estar todos los cuates, ustedes que nos están viendo, todos los que no salen ahí del Face, pues pueden apoyarnos, dándole likes a los videos del museo, del museo. Tú tienes tu página, ¿cuál es, Eduardo? Bueno, en YouTube es Soto Caricaturista. Soto Caricaturista, sí, ¿no? Soto YouTube. Caricaturista en YouTube. Ajá. Igual hay otra en el Face, está con mi nombre, Rubén Eduardo Soto, en el Face. Y pues hay un blog, creo que ya ni se usa, pero ahí estamos también en Blogspot. También está el MUCAI. El MUCAI. Las palabras claves para encontrarnos es MUCAI, MUCHI.
Ustedes le ponen Mukai en el buscador de Google y se les atasca de información. Le vamos a pedir a la producción que nos ponga la foto, Juanito, la 12, porque ahí estamos viendo precisamente una parte de lo que es el Museo de la Caricatura y de la Historieta. Del acervo. Sí, como puedes ver ahí en la foto, nuestro museo no es un museo de vitrinas, de luces y de todas las cosas. Nuestro museo es más que nada de un acervo importantísimo a disposición de los del público, de los investigadores. Eso está excelente, porque no en un museo a veces creemos que las cosas son solemnes y aquí no. No, aquí pues bueno, con cuidado se pueden revisar las cosas. ¿Nos pasan la siguiente, Juanito, por favor, la 13? Muy bien, gracias. Entonces van estudiantes. Ajá, van, lo que te iba a preguntar. Vemos en la imagen niños, estudiantes, adultos. Sí, y lo más importante, cuando van adultos, o sea, gente grande con sus hijos, casi casi el que da la visita guiada es el papá, ¿no? Porque dice, mira, este es Calimán, ¿te acuerdas que decía yo que había un señor que tenía un turbante y una esmeralda aquí? Quien domina la mente, ¿sí?, domina todo, decía Calimán. Que había un señor que tenía una camisa roja y le colgaba un diente de tiburón, este es Chanok, y su compadre es Ecub, y te acuerdas que había un niño Memín que tenía unas patotas. Entonces, él le va platicando, y es algo, fíjate, que hemos perdido esa comunicación. Así se ha desarrollado las culturas, ¿no? La información que se transmite, de generación en generación. Exacto. En este caso, la historieta es lo que perdimos con la pérdida de la industria. O sea, quedó ese hueco en la cual se incrustaron los cómics, los mangas y todo este tipo de cosas. Pero llegó un momento, hubo un momento en que todo eso convivía. O sea, podías leer un cuento de Superman y un cuento de Memín, un cuento de Batman y uno de Fantomas. O sea, convivían la producción internacional y la producción mexicana. Entonces, sí es importante este tipo de museos, porque se establece, se empieza a recuperar este tejido que se habla mucho, ¿no? Que el tejido social, esa comunicación entre generaciones anteriores y las nuevas es lo que puede provocar la existencia de este tipo de museos. Sí, de este tipo de museos. Uh-huh. Además, estamos perdiendo el hábito de la lectura. Claro, sí. O sea, ya ahora mejor vemos un video. Es algo que, fíjate, es algo una media polémica y que se inició en porque el Paco Taibo decía, voy a dar libros de 5 pesos, ¿no? Todo el mundo va a leer con sus libros de 5 pesos. Pero si nos vamos a la historia y nos acordamos de José Vasconcelos, que reprodujo a los clásicos y hasta regalaban, los mexicanos no le entraron a la lectura hasta que apareció la historieta. O sea, las masas una lectoras, forma más fácil de entender, ¿no? Con México, la imagen, ¿no? Los niños ansiaban leer porque querían leer lo que estaban leyendo los niños mayorcitos. Sí, con una imagen. ¿Por qué ellos van a disfrutar y yo no? ¿Por qué ellos saben leer? Ah, bueno, entonces yo tengo que aprender a leer. Entonces yo ya le dije a Paco Ignacio Taibo, tenemos que recuperar nuestra historieta, tenemos que recuperar nuestra memoria histórica si de veras queremos hacer un país de lectores, ¿no? La historieta va a ser fundamental. Sí, empezar como por la imagen, vamos a decirlo, ¿no? Claro, sí. Pues nuestros tlacuilos eran historietistas, los códices son historias contadas con dibujos. Los historiadores les llamamos pictografías. Pictografías porque, a los exactamente, jueces. Porque en una imagen te dice mucho, ¿no? Sí. Pasa sí. Lo mismo con las historietas. Las historietas, los cómics. Por eso tenemos esa tradición tan metida. Oye, y yo creo que internacionalmente la imagen siempre va a ser. Pues aprendimos antes que aprender a escribir, aprendimos a dibujar. Pues, las imágenes de las cavernas, de Altamira y todo eso. Pues ya dibujaban perfectamente a los bisontes o escenas de caza. No tenían cómo, no se había inventado la escritura, pero ya habíamos aprendido a escribir con imágenes. Ahora que está de moda, los perdones, nos tendrían que pedir perdón por introduciendo la escritura, ¿no? Casi casi. ¿No? Sí, porque tienes toda la razón. O sea, las antiguas sociedades prehispánicas no tenían, la escritura como tal, el alfabeto, pero sí, vamos a decirlo así, para que se entienda, dibujaban. Claro. Y con esa expresión, con estas imágenes, pues claro que decían muchísimo. Sí, tú puedes contar una historia sin una palabra escrita. Claro. Puedes dibujarla y tienes toda una secuencia y no necesitas una palabra para decir tu mensaje. Exactamente. O sea, nosotros de por sí tenemos esta tradición pictográfica y el uso de la imagen, Claro, posada, imagínate cómo no era igual mandar un manifiesto de puras letritas a meterle una imagen de posada, ¿no? Una,
Ese también es, ahí también nace también de ahí retomaría mucho la historieta, el peso de la imagen, complementando al texto, ¿no? Sí, si nos vamos al muralismo, vamos. Pero ¿no? Todo el muralismo. Exactamente. ¿No? No, excelente. Ahorita con lo de la imagen 14, Juanito, o la 13, ya la vimos la 13. Ya la vimos, ¿no? La 14, por favor, gracias. Ah, ahorita con los eventos conmemorativos del general. ¿Qué es esto, Eduardo? Fíjate, con esto, a mí alguien me dijo, oye, ¿qué vas a hacer ahorita con ya viene lo de Zapata, sin Iceland? ¿Qué vas a hacer? Pues sí, siempre lo he hecho, ¿no? Sí, la verdad que por eso el libro se llama así, el libro que hicimos se llama... Juanito, como dice ahí, ¿no? Si nos puedes poner la siguiente. ¿Sí es la siguiente? ¿O? Ahí está. Es parte de la misma, pero... Esa es una portada alterna. Por eso dice Zapata siempre y no solo en el festejo. Ajá, exacto. Es una recuperación de todo el material que he publicado en el Metiche. Desde que nace el Metiche, desde 1985. Sí, porque decías hace rato, el Metiche nace pues porque va de Metiche a firmar el plan de Ayala, ¿no? Entonces es una recuperación de tiras cómicas, historietas, caricaturas, algunas fotografías interesantes, por ejemplo, las fotografías del ¿te acuerdas del angelito del primer mausoleo que tuvo Zapata en el en el Panteón de Cuautla? Entonces tuve la oportunidad de ir a la casa de las hijas de Anita. Y ahí estaba el angelito. Sí, ahí lo tiene ya Manuel. Mi hija posó ahí unas fotografías y ahí ahí. Este libro que estamos viendo en pantalla, Zapata siempre nos hablan del festejo, como dices, tiene varias imágenes, ¿no? Sí. Aquí tenemos, lo vamos a poner aquí. Sí. Ahí y eso es una, como tú decías, es un compendio. Y por ejemplo, esta imagen que dice acá, en otros lugares los héroes son de amentiritas, o sea, como un Superman es de mentiritas, ficticio. Exactamente. Y en México nuestros héroes son de carne y hueso, ¿no? Exacto. Digamos, desde Zapata hasta el Santo, ¿no? O Capulina, ¿no? Que son de carne. Santo se peleaba con todo mundo. Además era temporal porque aparecía en muchos lados, ¿no? Sí, entonces esas caricaturas, por ejemplo, me las pidieron prestadas. Para el centenario de la Revolución, las presentaron allá en el Museo de Arte Popular. Y, o sea que nuestro material... ¿En Cuernavaca o en México? No, el Museo de Arte Popular es el de México, que está ahí en Independencia y Revillagigedo. Sí, cierto. El otro es otros museos siempre recurren al MUCAI por su acervo, ¿no? Y ahí están algunas... Ahí está Zapata, ¿no? Naciendo, ¿no? Con la cigüeña. Es una cigüeña zapatista, aquí, con los bigotados acá, ¿no? Y como dicen que todos los niños ya vienen con su torta bajo el brazo, pues aquí ese niño ya venía con sus carrilleras. Con sus carrilleras. 30. Yo lo estoy hojeando aquí. Sí. Y es, de verdad, es un material que vale la pena. ¿Tú lo tienes a la venta? Sí, son libros artesanales, ¿no? Eso sí, no son industriales, no lo van a encontrar. Juanito, ¿nos pones la imagen, por favor, la 14, la 15, por favor? En las librerías públicas van a tener que estar, bueno, vamos a obtener algunos en el Museo Casa de Zapata, donde, a ver si... Con todo gusto, no, al contrario, no, con todo gusto, el chiste es difundirlo. A ver, Eduardo, ¿dónde pueden conseguir este libro y otros? Porque me decías que no nada más tienes uno, tienes... 13, 14 libros. Sí, una manera de tener, bueno, ya sabes, mantener un museo. Sí, porque cuesta, vamos, claro, ¿no? Todo tiene un costo. Entonces, perdón, antes de que, claro, a veces pensamos o piensa la gente que que nos dedicamos a la cultura vivimos del aire o no sé qué. No, todo este material que ustedes los van a ver en este libro, que además es muy bonito, es artesanal, como lo dice Eduardo, viene a color, ¿no? Tener una impresión, aquí está Montaño, ¿no? Por sí solo ya te cuesta, vamos, una impresión a color te sale 10 pesos, no sé. Sí, sí, entonces, obviamente que este libro artesanal, que además son únicos, pues tiene un costo, vamos a llamarlo así, una cuota de recuperación, sí, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Cuánto cuesta? Para que la gente, bueno, también... ¿no? Sí, pues en el museo. Y bueno, y vendo mucho por correo, fíjate, por correo. Ajá. Como hago mucho, soy muy chismoso y metiche ahí en el Face, entonces la gente se entera y el servicio postal es, fíjate, es muy bueno.
y muy barato. O sea, enviar a cualquier parte de la República me cuesta 40 pesos. Ajá. Entonces, el libro le sale en 200 pesos, ¿no? Este libro entonces tiene un costo, un libro artesanal, único, con un material inédito muy bueno, original, cuautlense. Estoy echando muchas porras, compadre. No, pero es que, vamos, vale la pena. Te sale en 200 pesos, tú lo puedes enviar por correo postal. Postal. Y si lo compran en el museo, o en tu museo, en el museo en el que estás, en la casa de Zapata, no, 150 pesos. Exacto. Si la gente lo adquiere en el Museo Casa Zapata y en el Museo de la Historieta, tiene un costo de 150 pesos. Sí. Si la gente lo pide, se incrementa a 200 pesos. ¿No? Sí, el costo del envío. Claro, sí, claro. Y que si piden dos, nada más les cobramos un envío. O sea, porque puedo mandar hasta 4 o 5 en un solo envío. Claro, sí, por cuestiones del paquete, vamos a decirlo. Sí, y es todo por el mismo precio, ¿no? O sea. ¿Tienes otros libros aparte de Zapata? Sí, tenemos cerca de 13 libros. Entonces, yo les puedo enviar, me escriben ustedes ahí al correo o en el Face o aquí mismo pueden. Sí, aquí con todo gusto en Arroz y Caña. Yo les mando el catálogo. Perfecto. Donde vienen los títulos, sí, y los costos, y todos son artesanales. Y déjenme decirles, son artesanales porque de aquí a que conseguimos una editorial y que se impriman. Luego tienes los alterones, sí, de libros que tienes que andar regalando. Entonces aquí se vende uno, hacemos otro. Se vende uno, hacemos, claro, otro. Pero sí son libros, por ejemplo, el primero que hice fue publicado en Argentina por admiradores de la historieta mexicana. ¿En serio? Sí, sí, ese. Y de ahí. Tienes ese... No, perdón, no, estoy confundiendo. Hay un cómic zapatista, ¿no? Ajá, esos zapatistas que hicieron un cómic, son brasileños. Son brasileños, pues cierto. Ellos nos contactaron al museo para que, ¿verdad?, les proporcionáramos la información. Sí, me comentaste alguna. Los cómics que se habían hecho de Zapata, porque, ajá, ellos querían tener una referencia. Sí. Y luego ellos, muy amables, me enviaron algunos. O sea, tu trabajo ha llegado a Brasil, vamos. Pues a Brasil y a todos lados. Estamos, aquí les damos la primicia, ¿no? Estamos invitados para ir a Kioto, a hablar de la historieta mexicana. ¿Cuándo te vas, compadre? Es en diciembre. Pero vamos, vas aquí a Japón. Sí, sí, invitado para hablarles, echarle nuestros rollos de la historieta mexicana. Hablas muy bien de Zapata, por cierto. Claro, de Metiche, por, ¿no?, supuesto, ¿no? Excelente. Entonces, ahorita, por ejemplo, nos escribieron de la... Pues unos investigadores de España... Uh-huh. Para que me invitan a colaborar en una revista de toros. Lo que pasa es que México tuvo una producción de historietas taurinas impresionante, ¿sí?, admirada en España. Pero de corridas de toros, no de jaripeo. No, sí, de la fiesta brava conocida, sí, ¿no? Sí. Son, es que lo que pasa es que en los 40s todos los espectáculos de masas los capturó la historieta, el box, sobre todo porque pues eran gente del pueblo, claro. O sea, los pobres no podrían sobresalir si no un golpe así de suerte, ¿no? Noquear a alguien, entrar al ruedo de toros, aventarse, meter un gol especial. O sea, los deportes de masas, había historietas de box, de toros, de fútbol, y mucho de eso trabajó Basoco. En el caso de la historieta taurina, de las más importantes del mundo, eso, fíjate, no es recuerdo. Mexicana. Ay, y eso lo reconocen en España. O ¿cómo sea, se llama? Gitanillo se llama. Y el autor es Pancho Flores. Pancho Flores es uno de los más grandes historietistas mexicanos. ¿Ya todavía vive? No, hace mucho que falleció. Ah, okay. Pero tenemos mucho de su obra en el museo. Y tú además, lo tienes en el Museo, sí, de la Caricatura. Sí, sí, sí. Y de hecho por eso me contactaron, porque ellos saben que el único lugar donde pueden conseguir información completa sobre Pancho Flores es en nuestro museo. Ancina, no, se nos fue el tiempo, ¿no?, rapidísimo. Yo recuerdo que me vendiste un libro muy bueno, porque a mí me gustan las historias de horror, ¿no? Ah, dale. Entonces, ese es otro libro que tú tienes, sí, pues a la venta, ¿no? El horror. Las historietas de horror en México. En México, ¿no? Sí, excelente. Sí. Y ahí tenemos al vampiro, ¿no? El vampiro tenebroso, las tradiciones y leyendas de la colonia, sí, que eso eran. Sí, exacto. Esos son fundamentales, ¿no? Sí. Tú sabes de Artemio Vallarispe, sí, Luis González Obregón. González Obregón. O sea, estaban verdaderamente fundamentadas las, claro, investigaciones sobre estas leyendas y tradiciones. Y además plasmadas en imagen, vamos, sí, que eso es como el plus, vamos, no nada más son narraciones, son
plasmadas. Claro, claro, cine en las manos, ¿no? Era, así decían los niños, esto es cine. Sí. Y viven todavía de esos sí, dibujantes, ¿no? Y están pobres, están en la miseria, ¿no? Están avanzada, de edad avanzada, con problemas de salud. Y por eso tenemos que rescatar esta memoria histórica. Claro. Y yo digo que el Estado debe de hacerles un gran homenaje. Sí, que nos echen una mano ahí. Vemos, compadre, por cierto, vemos de qué manera podemos impulsar, ¿no? Ahorita que están estas conmemoraciones del general Zapata. Y por ahí aprovechamos a ver si se les puede hacer un homenaje, ¿no? Ya sea en el Museo Casa Zapata o vemos otros recintos, ¿no? Pero que no nada más se quede en ese homenaje, sino que de veras se plantea una posibilidad real de que el museo, en este caso de la caricatura y de la historieta, que están en Necuilco, ¿no? Pues veamos de qué forma pues se le hace una museografía, no sé, vemos, sí, ¿no? ¿De qué forma? Tenemos que invitar a Cuauhtémoc para enseñarle los cómics de fútbol, para que a ver si... ¿Hay cómics de fútbol? Muchísimos. Es cierto. Pues sí, muchísimos. México también ha hecho una gran cantidad de cómics de fútbol. Hay en Argentina también una gran afición, en Chile. En Chile. Pero la gran producción de cómics de fútbol está hecha en México, ¿no? Allá también algunos, ¿no? Pero así... A reventar a pasto así, años publicando, pues son mexicanos. Bazzocco. O sea, vamos a decir que Bazzocco fue como el que el innovador, el que ha hecho más producción. ¿O? Pues te voy a decir, Joaquín Cervantes Bazzocco llegó a tener 3 historietas a la semana. Ajá. Una de lucha libre. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Pies Planos. Otra de fútbol, que era el Pirata Negro. Y Negro. Y antes de no Tagua de había otro personaje que se llamaba Guama. Guama. Que era así como un personaje como amorfo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tenía muchos enemigos sí lo llegué al... Y monstruos y todo eso. Entonces, imagínate hacer 3 historietas a la semana con historias y dibujos propios. O sea, estamos hablando de más de 100 dibujos a la semana. O sea, México, por eso te digo, los mexicanos tienen una capacidad de producción, pero se admiran en otros países, ¿no? De la capacidad que tenían los mexicanos para dibujar. Sí, te pregunto ya, por último, yo conocí a Caney, ¿no? Caney. El que dibujaba, creo que el libro Vaquero y no sé qué cosa. Ajá. ¿Él se le puede considerar también parte de la historieta? Sí, lo que pasa es que México producía tanto. Ajá. Que se... ¿Por qué? ¿Por qué producía tanto México? Mexicanos eran unos enfermizos para la lectura, o sea, no podían estar sin leer. Es algo que... ¿Y qué nos pasó? Sí, entonces, ¿cómo te diré? ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que ya no, tenemos todo el tiempo, hay que nos lo cobre después. Mira, en el caso, te voy a decir del Hombre Araña. Ajá. Una de las publicaciones más importantes. Antes que se me olvide, sí, yo leí El Hombre Araña Capulina, por cierto. Bueno, lo tenemos ahí en el museo ese. Ah, fíjate. Sí. Entonces, se vendía en México El Hombre Araña, ¿no? Sí. Los 60s, Stan Lee, la chicharra, ¿no? Y de repente que dice México a Estados Unidos, ¿qué pasó? Mándenos material, ya no tenemos para publicar. Pues ya se lo acabaron. ¿Cómo? Dice, pues es que nosotros salimos mensual y en México salía cada 15 días. Entonces México agotó la producción gringa del Hombre Araña. Y entonces los mexicanos le dijeron, bueno, pues si ellos no pueden, vamos a hacerla nosotros. Claro. Entonces, mucho de la producción del Hombre Araña que se hizo en México está hecho y escrita por mexicanos dibujada por mexicanos. ¿Y se iba a Estados Unidos? No, nada más la probaban de que sí, o sea, daban el visto bueno. Ya era producción para México y Sudamérica y España. Entonces te digo, esa capacidad tienen los mexicanos, están a nivel de cualquier... Sí, de los mejores del mundo, ¿sí? Claro, claro. Sí, porque ya para que Marvel te diga, no, pues sí, adelante, claro. Porque no podemos nosotros con lo que inventamos, imagínate. Sí. Entonces, México se llegaron a formar grandes equipos, ¿no? Ya empezaba, había gente que trazaba, había gente que hacía las letras, había gente que escribía las historias, había gente que coloreaba, pintaba las portadas, había gente que coloreaba. Entonces, por eso cuando termina esta industria, o sea, pega con tubo. Claro, porque se lleva mucha gente, vamos a decirlo, por delante. Bueno. Porque tú ya solo, ya no, si nada más sabes dibujar, pero no tienes que te haga una historia, ya no puedes desarrollarte, ¿no? Es todo un equipo. Bueno. Sí, y entonces igual el que coloreaba, ¿qué,
¿qué puedo hacer yo solito? Como con, ¿no? Entonces, eso fue una gran desgracia. México se inició con la historieta de autor. Los historietistas escribían y dibujaban sus historias, como Joaquín Cervantes Basoco, como Gabriel Vargas, como sí, de Putz, la familia Burrón, de que duró muchísimo tiempo. Entonces, pero ya después, cuando fue una explosión de producción, fue cuando se generaron los equipos, y ya fue muy dramático el fin de la historieta mexicana, porque ahí se involucraba ya lo que era la economía. ¿Te acuerdas que cada sexenio las devaluaciones eran canijas, ¿no? Y entonces los costos empezaron a aumentar. Entonces ya tenías las revistas cada vez más pequeñas. Ajá, lo que te iba a preguntar. Y los costos cada vez más altos. Más caros. Entonces llega un momento en que tú, como empresario, dices, no, ya. Sí. Y todavía tengo lana, y dice, no, aquí se me va a acabar. Yo compraba La Hombre Araña Capulina así, y lo compré, lo llegué a comprar así. Capulinita, ¿no? Capulinita, ¿no? Sí. Sí, y ahí fue el trueno. Esa fue una. Y otra fue que los mismos editores le pusieron topes a la creación autoral, porque ellos querían tener el control de la obra. Porque tú, como autor, pues querías... Pues eres el autor, ¿no? Págame más, ¿no? Se está, claro, se está vendiendo más, págame más. O me voy a otra editorial. Yo soy el creador, pues me llevo un personaje. Entonces ellos fue lo que no quisieron que se hizo. Y entonces formaron. Entonces ellos nada más decían, daban una idea, ¿no? De vaqueros. Uh-huh. Y entonces ya ellos eran el creador del libro vaquero, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ya contrataban a un dibujante y contrataban a un escritor. Y si les caían gordos, los corrían. Sí, a la hora que sea. Y entraba otro. Pero todos iban a ser vaqueros. Pero a la larga, todo eso se empezó el lector empezó a sentir también eso. Bueno, pues esto ya no me sabe igual a una historieta de lector, a una historieta de carácter industrial, ¿no? Así, donde tiene muchas manos. Entonces perdía la identidad. Y eso tenía que ver mucho con las radionovelas que después se hicieron, por ejemplo, Calimán, ¿no? Sí. A Calimán lo leías y también lo escuchaba, ¿no? Claro, es que era una época donde se convivía. O sea, podías escuchar la radio, podías ver Combate en la tele y el Teatro Fantástico, y leías tus historietas. O sea, no era que una cosa terminara con la otra, sino se convivían todas. Convivías tú en las mañanas, escuchabas tu radio, o en las noches. Sí, mi abuela me mandaba a comprar cuando se fundían los bulbos de la radio, ¿no? Íbamos a comprar en la tienda, ¿no? Y tenía sus historietas, para escucharle lágrimas y risas. Éramos muy eran jóvenes muy completos, ¿no? Claro, escuchaban, ¿no? Disfrutaban de la radio, claro, porque cierras los ojos y te imaginas un montón de cosas, leías. Y muchos de esos jóvenes después fueron grandes escritores, ¿no? Pues el mismo Monsiváis, él dice que él se forjó leyendo Los Pepines, leyendo a la familia Burrón y todo eso, ¿no? Y siempre le tuvo una gran admiración a la historieta mexicana. El Museo del Estanquillo tiene una gran colección de historietas que desgraciadamente no la ponen al servicio del público, pero ahí está un pie, digamos, para el gran Museo de la Historieta Nacional. Sí, entonces hay como dos tareas pendientes principales. Una, la declaratoria, ¿no? Sí. De la historieta como patrimonio mundial, vamos, mexicano. Pero teníamos que empezar por alguna ciudad, por la Ciudad de México, por el gobierno, por el estado de Morelos, y ya poco a poco, si México logra decretar que su historieta sea patrimonio cultural, seguramente que otros países también lo van a hacer, porque hay una gran tradición de historieta también, sobre todo en Chile y en Argentina y en España. Entonces sí se puede llegar a que la historieta como tal sea considerada patrimonio cultural de la humanidad. Sí se puede. Actualmente lo es, pero no hay una declaratoria. Sí, oficial, vamos a decirlo, ¿no? Y eso sirve mucho porque se pueden, eso se puede impulsar investigaciones, talleres, se accede, vamos, a algún tipo de recursos. Recuperación de la memoria histórica. Se digitaliza, otro tipo de cosas. Híjole, Eduardo, pues no nos alcanzó por el tiempo. Sí, ¿algo más que quieras agregar? Pues pues ojalá me puedas invitar a otro programa. Ah, no, cuando quieras. Ahí ya terminaríamos, porque sí, algo que... No, pues algo, pues es un montón, ¿no? Sí, pero nada pues, más, el comercial. Si ustedes quieren adquirir el trabajo excelente de Eduardo, mándanos aquí un mensaje a Rosy Caña, y en las páginas que tú tienes, ¿no? Soto Caricaturista... Tu face también está Eduardo Soto Díaz. El metiche. Siempre que vean a un personaje bigotoncito,
que yo siempre he dicho que eres tú, ¿no? Porque que eres tú el metiche. Entonces, denle clic, se van a encontrar con un excelente material. Y pues yo quiero agradecerte, Eduardo, porque estés acá, también sabemos que estás muy ocupado. Y a ver de qué forma nos haces el honor de participar en el Museo Casa Zapata. Eso ya lo platicaremos después. Si nos das un taller o a ver cómo. Pues ahí estamos, ¿no? En la tierra del jefe, ahí vivimos. Además, vives en Nemecuilco, ¿no? Sí. Bueno, te quiero agradecer, Eduardo, por el tiempo, que nos hayas traído este excelente material. Muchas cosas que aprendimos, porque también yo no sé todo. Digo, esto es. Siempre que viene alguien, se aprende algo nuevo. Sí. A mí me encanta tu trabajo, siempre me ha gustado desde que te conozco. Me encanta a mí algunos le dicen que es el noveno arte, ¿no? El cómic, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, Rubén, y para despedirte algo más. Sí, pues agradecerle también aquí a la plataforma Rosy Caña, ¿no? Que nos haya permitido echar aquí estos rollos. Y también que me está diciendo que es como un espacio, ¿no? Sí, también claro, para, sí. No, creo que, mira, independientemente, creo que... Y para otros, ¿no? Si pareciera que hay espacios de este tipo, no los hay, ¿eh? Uh-huh. O sea, por ahí Pablito Mora en Ayala de Mis Amores, él está haciendo también cosas de este tipo. Pero sí nos hacen falta espacios donde la gente... de los pueblos, y en este caso, bueno, ahorita estamos haciendo un poco de énfasis en la gente de Cuautla, pero nos vamos a ir también a otras localidades, nos muestra precisamente todo este acervo histórico que forma parte de la riqueza, no solo de un individuo, en este caso tú, no, sino que tú, yo te decía, insisto, tú ya eres parte como del patrimonio cuautlense, vamos, ¿no? No nada más cuautlense, ya vemos que te rozas a nivel internacional, ¿no? Y que además la gente no lo conoce, ¿no? Precisamente uno de los objetivos del programa es que todo este tipo de actividades que nutren a la cultura de los pueblos, pues se den a conocer, ¿no? Entonces, yo te agradezco otra vez, Eduardo, que nos compartas todo el material. Y ahora sí, pues muchísimas gracias, ya saben. Te vamos a invitar a otro programa, ¿no? Sí, sí. Hablamos ya en general de los demás libros que tenemos para que... Claro, para que también la gente conozca el trabajo. Sí, los conozca, ¿no? Y los adquieran también. Y además también, pues estamos a ver, tenemos, nuestro museo ha crecido principalmente por las donaciones de ejemplares. Hay mucha gente que viene ahí, muchos alterones, los piensan tirar, ya no saben ni qué hacer. Antes de que su esposa o su suegra los tire, porque ha pasado, hay historias de esas, ¿no? Sí, mi mamá me tiró mis recortes de periódico de mis campeonatos de béisbol, sí, todos los tiró a la basura. Entonces, el museo es un receptáculo de todo ese material, aquí pueden, y además siguen siendo suyos, lo que pasa es que van a estar a disposición de otras personas, claro, para que los disfruten. No, pues ese es el chiste, que se difunda, ¿no? Sí, que la gente lo conozca. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Eduardo, te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros y pues nos vemos la siguiente semana con otra plática desde el Surco y la Milpa. Les agradecemos la atención. Gracias, muy buenas noches. Adiós. Saludos. Saludos. Escuela de Estudios Superiores de Atlatlauca te ofrece las licenciaturas en Derecho, Administración, Contador Público, Informática. Formando profesionistas líderes, con habilidades, conocimientos y aptitudes que contribuyan a resolver los problemas empresariales y sociales de manera innovadora con un amplio sentido ético.
Escuela de Estudios Superiores de Atlatlauta. Ven y sé parte de nosotros. ¿Quieres dar más rendimiento a tu negocio, servicio o producto? ¿Deseas concretar tus sueños e ideas? ¿Sabes que tu negocio tiene el potencial, pero no sabes cómo explotarlo? ¿Sabías que la publicidad en línea puede incrementar exponencialmente tus ingresos? Al publicitarte online, ahorras costos de personal, stock y tienes un mejor control de tus productos, inventarios y ventas. Con nosotros, puedes tener un alcance inesperado, incrementar tu número de clientes y ventas. Puedes tener los grandes beneficios de un trabajo de calidad y profesionalismo a un costo accesible y cómodo. Pero sobre todo, la mejor inversión para tu negocio. En Arroz y Caña, tu plataforma, te brindamos la mejor calidad en diseño de imagen, producción audiovisual, social media, diseño web, eventos sociales e imagen pública. Arroz y Caña, tu plataforma.